Llegó de refrescarse la cara y al mirar el folio un escalofrío le sobrecogió. Pues la nada se había convertido en todo. Miles de dudas recorrieron su cabeza mientras leía con incredulidad las frases sobre el folio que nunca había conseguido iniciar. Se sirvió una copa, desconcertado, y continuó la lectura. En ese momento la tensión entre la máquina y el hombre se podía cortar con un cuchillo. ¿Pero qué coño? ¿Cómo que qué coño? Deberías reflexionar y tener en cuenta tus fracasos personales y tu forma de escribir. Llevas semanas en la habitación luchando contra un folio en blanco. No, contra un folio en blanco no. Contra la máquina. ¡No! Contra la máquina. ¿Sabes que no llegarás nunca a salir del pozo de tu fracaso? Intentabas luchar contra la idea que poco a poco se formaba en tu cabeza. Algo en tu interior te empujaba a abrir el cajón de la mesilla y realizar tu particular última cena. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No seas cobarde! Es la única salida. Los seres débiles no llegan a nada en esta vida. La falta de inspiración para un escritor es su peor pesadilla.